En su opinión, si se produjeran fábricas procesadoras, manuales de carne vacuna, ¿cuántas toneladas de carne vacuna se producirían cada día? La respuesta dependerá del número de empleados y de su velocidad de trabajo, pero el coste de pagarles será muchas veces mayor. Mientras tanto, las líneas modernas pueden realizar el trabajo decenas de veces más rápidos y los propietarios de las fábricas ahorran en costos de mano de obra. Entonces, en su opinión, si fuera propietario de un negocio, ¿qué método elegiría utilizar? Por favor, explora con nosotros. La velocidad del sacrificio de vacas por máquinas es muchas veces más rápida que la de una línea manual. La carne de res es una fuente esencial de proteínas para la mayoría de la población de este planeta. Durante siglos, el procesamiento de la carne de ganado se ha realizado de forma tradicional y con mano de obra principalmente humana. Sin embargo, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, las necesidades de consumo humano también aumentan y el proceso manual de la carne no satisface la demanda de la carne vacuna. Poco a poco, nacieron los sistemas mecánicos de sacrificio de vacas que ayudan a aumentar rápidamente la producción. Desde entonces, las grandes fábricas procesan han aplicado técnicas modernas a la producción de la carne. Cada día, cientos de vacas son transportadas a la planta procesadora para el proceso de sacrificio. Aquí las líneas están totalmente instaladas con la más avanzada tecnología en sistemas y maquinaria de sacrificio. Todos los procesos se realizan mientras las vacas aún están colgadas de los ganchos de la cinta transportadora. Con la frecuencia de las operaciones continuas, ¿sabe cuántas vacas procesan las máquinas? Para vacas de gran tamaño, la velocidad de la línea puede manejar alrededor de 400 vacas sacrificadas por hora. La velocidad de la línea hace que el procesamiento de la carne de res sea mucho más rápido que una línea manual. El hilo de coser para separar la piel de la vaca mediante maquinaria es muchas veces más rápido que el trabajo de los humanos. La línea de sacrificio de vacas es un proceso completo de sacrificio de vacas en el matadero. Esta línea está compuesta por una serie de equipos de mataderos, máquinas y procesadoras de carne con maquinaria y accesorio para equipos. El sacrificio mecánico de animales se está convirtiendo en un fenómeno común en muchos mataderos, fábricas y empresas de varios países. La idea y el objetivo detrás del sacrificio mecánico de animales en lugar de manualmente es acelerar el proceso, contribuyendo así a la producción en masa. Todas las etapas del procesamiento de la vaca, desde el sacrificio, la separación de la piel y extracción de órganos, hasta el corte de la carne, se aplican mediante esta máquina gigante. Las máquinas no solo brinda una velocidad de trabajo excepcional para crear una gran cantidad de productos, sino que también ayudan a ahorrar costos de mano de obra, porque muchos propietarios de fábrica creen que contratar trabajadores costará mucho más que una máquina, mientras que la eficiencia laboral es mucho menor. La línea manual es impulsada principalmente por mano de obra humana. Cada trabajador utiliza un cuchillo afilado para realizar el trabajo de sacrificio, separación de piel y procesamiento de órganos. En una hora, la línea de producción manual solo puede producir unas pocas docenas de canales de vacuno.
y la producción solo es suficiente para abastecer los mercados comerciales. Sin embargo, procesar la carne manualmente ayudará a garantizar que se manipule de manera limpia, lo que garantiza aún más calidad. El procesamiento de la carne vacuna mediante máquina o mano de obra es importante para garantizar la higiene y calidad de la carne en la etapa final. Los trabajadores deben usar ropa protectora para garantizar la higiene y evitar que entren bacterias en la carne. Cada región del mundo cuenta con modernas plantas, así como las líneas manuales en la industria procesadora de la carne vacuna. Todas estas plantas son fuente importante de alimento para los humanos. ¿Sabes qué país produce más carne vacuna del mundo? No es sorprendente que los países sacrifiquen tantas vacas como crían, normalmente países como China, Estados Unidos y Brasil. El sacrificio manual o mecánico de los animales todavía requiere métodos humanitarios. Las vacas no sienten dolor al ser sacrificadas y por lo tanto la calidad de la carne sigue siendo garantizada. Muchas fábricas de procesamiento manual crean productos cárnicos de alta calidad a un precio más caro que la carne de cerdo normal. ¿Alguna vez has disfrutado de la carne veteada como esta? Este tipo de carne de res es considerada la más cara del mundo. Cada libra puede oscilar entre unos 200 y 500 dólares. La carne de Kobe es originaria de Japón y se cría principalmente para obtener carne. Entonces, ¿cuáles son los valores de la carne de Kobe que la hacen tan cara? Únete a nosotros hoy para aprender sobre estas vacas. ¿Por qué la carne de Kobe es tan cara? Mucha gente piensa que la carne de Kobe es carne de res Wagyu, pero en realidad este no es necesariamente el caso porque la carne de Kobe pertenece a la raza Wagyu, sino que es una versión más premium y más cara. Cada vaca Kobe se puede vender por 30.000 dólares. Debido a su elevado precio, el trabajo de procesamiento también es más especial que el de otras razas de vaca. Cuando se transporta a las plantas procesadoras, la carne de res de Kobe se somete a un proceso de sacrificio indoloro.
El método principal utilizado es utilizar una pistola eléctrica para desmadrar a la vaca y el proceso se lleva a cabo apenas unos minutos después. Las vacas son procesadas principalmente por mano de obra humana para asegurar la limpieza y asegurar la calidad de cada pieza de carne. La piel de las vacas de Kobe también se procesan para fabricar productos de bronceado, por lo que el procesamiento manual ayudará a evitar daños a la piel de vaca. Los órganos internos de esta carne también se limpian y se procesan en un área separada. Los canales de carne de res de Kobe se lavan y se inspeccionan en calidad. Si la calidad es alta, se enviará a las fábricas para su subasta. No nos equivoquemos, en Japón la gente organiza subasta de canales de carne de res Kobe debido a su rareza y alto precio. Estas subastas tienen como objetivo ampliar las exportaciones de carne de res de Kobe y otros productos, resaltando la alta calidad de la carne de res de Kobe y aumentando la motivación de los productores. Cada subasta se lleva a cabo con la participación de alrededor de 100 compradores de más de una docena de países, incluidos Estados Unidos y Europa. Se reúnen fabricantes y distribuidores de todo Japón. Las subastas han ayudado a que la carne de Kobe sea aún más famosa. Entonces, ¿por qué es tan valiosa? La mayoría de los comensales aprecian mucho la calidad de esta carne después de disfrutarla. La delicia de la carne de Kobe radica en la dulzura y el aroma. El sabor es delicado, se funde en la boca y se caracteriza por un regusto dulce duradero que perdura en la punta de la lengua, haciendo que el comensal nunca olvide su sabor. Para crear vacas Kobe de tan buena calidad, ¿qué procesos aplican las explotaciones ganaderas? Para cumplir con los deliciosos estándares de calidad, la carne de res Kobe debe ser de raza negra japonesa. No solo eso, debe ser de linaje puro Tajima Gyu, ser un toro castrado o una novilla de pura raza y haber nacido y criado en la prefectura de Hyogo, Japón. Esta raza de vaca se cría y tiene una dieta especial como masajes, escuchar música, beber agua pura y la dieta la establecen adecuadamente los nutricionistas en cada etapa para criar vacas sanas. Entonces, carnes de la mejor calidad. En general, criar esta raza de ganado no es sencillo y es necesario prestarles mucha atención. Si la carne Wagyu se evalúa según diferentes niveles de prima para dividir la calidad de la carne, entonces la carne con la puntuación más alta puede considerarse la carne Kobe. En general, la carne de Kobe debe cumplir criterios muy estrictos, por lo que es muy cara y escasa. Después de todo, toda la atención, desde la selección de razas hasta la cría de ganado, tiene como un objetivo ofrecer a los comensales la carne más sabrosa y premium. Thank you.
La carne de Kobe pertenece a la raza Wagyu, pero ¿cuál es la diferencia entre ellas? La carne Wagyu se refiere a cuatro razas japonesas específicas de ganado vacuno, mientras que la carne Kobe es un tipo muy exclusivo de carne Wagyu que proviene de un lugar específico y cumple con criterios estrictos. Tanto la carne Wagyu como la Kobe son conocidas por sus sabores y texturas distintivas, pero generalmente se considera que la carne de Kobe es de mayor calidad debido a su exclusividad y sus estrictos estándares de producción. Decidir qué tipo de carne es mejor depende de varios factores, como las preferencias personales, el presupuesto y la disponibilidad. Ambos tipos de carne ofrecen un sabor increíble, pero la carne de Kobe a menudo se considera la opción más lujosa debido a su exclusividad. El video de hoy ha terminado. ¿Cómo te sientes? Por favor, comenta mucho a continuación para hacérnoslo saber y no olvides hacer clic en me gusta, compartir y suscribirte para apoyar al canal. Ahora, adiós y nos vemos en los próximos videos. Nice.